El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó las conclusiones y ruta de trabajo del nuevo modelo de coordinación fiscal, en el que determinó que no se busca romper el pacto fiscal con la Federación, se busca un presupuesto y trato justo para Jalisco. Por ello, se presentó una iniciativa de ley para revisar los términos del pacto y una consulta ciudadana, donde participó el 96% de la población del estado, otorgando su respaldo para revisar cada 6 años el convenio de coordinación fiscal, luego de meses, el resultado de las mesas de análisis y que se presentará en el Congreso del Estado, proyecta 4 ejes y son: 1. Revisión integral de la política fiscal, diagnóstico actualizado; 2. Propuesta de un nuevo convenio de adhesión de Jalisco al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 3. Propuesta conceptual de un nuevo convenio de colaboración administrativa en materia federal entre Jalisco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 4. Iniciativa para la creación del sistema tributario estatal. Estamos entregando una primer propuesta, yo diría un documento de trabajo, de análisis, que contiene los términos de lo que sería un nuevo convenio de adhesión de Jalisco al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Convenio de adhesión. Estamos planteando que queremos seguir siendo parte del modelo de coordinación fiscal, pero estamos estableciendo las condiciones que Jalisco pone sobre la mesa a la Secretaría de Hacienda sobre cómo pudiéramos firmar ese convenio de adhesión. El Congreso de Jalisco, el Congreso del Estado, tendrá que evaluar el diagnóstico, que son las razones por las cuales o con las cuales armamos la propuesta de convenio de adhesión, y tendrá que evaluar si ese proyecto de convenio de adhesión es el que le vamos a presentar en los primeros días del año a la Secretaría de Hacienda. El gobernador de Jalisco dijo que las propuestas que hoy presentan son producto del diálogo en el que participaron mujeres y hombres profesionales en la materia, que buscan un trato justo para Jalisco, donde los recursos sean equitativos. También aseveró que con estas propuestas buscan sentar la base de un modelo más eficaz y espera no existan colores en el Congreso del Estado para aprobarlas y que con ello cada jalisciense reciba lo que le corresponde. Alfaro Ramírez puso como ejemplo a Baja California, Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, entidades federativas que crearon y que tienen su propio ente de administración tributaria, los cuales obtienen mayor recaudación estatal y mejor eficiencia en los manejos de recursos. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.